822 colisiones, 15 personas fallecidas y 31 lesionados son el resultado del reporte de accidentalidades en el país brindados por la Dirección de Tránsito Nacional en la última semana. Entre las víctimas, se registran que 10 son conductores, 4 son peatones y un pasajero. En relación a la semana anterior, el número de víctimas mortales disminuyó en 11 personas. La semana contabilizamos 822 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 31 lesionados. En relación a la semana anterior, 20 del año 2021, disminuimos en 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito, 9 lesionados y en 11 colisiones. De acuerdo a las víctimas, se contabilizan 10 conductores fallecidos, 4 peatones y un pasajero. Entre las recomendaciones que brinda la Policía Nacional para los conductores se encuentran: si consume alcohol, no conduzca. Respete los límites de velocidad y señales de tránsito. Revisar el estado mecánico del vehículo y utilizar el cinturón de seguridad. Mientras que para los peatones las recomendaciones son: caminar con prudencia y responsabilidad en la vía pública, y antes de cruzar la vía, observar a ambos lados. Para motociclistas y ciclistas es utilizar siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. En general, la Policía Nacional recuerda que los accidentes de tránsito se pueden evitar si se mantiene una actitud prudente y responsable. Para Noticias 12, Fabiana Plata.